explota las redes. Sí, ¿sabes quién va a explotar ahora? ¿Quién? El ganador. ¿Ya tenemos ganador? Sí. Ya tenemos ganador. ¿Qué se gana? A ver, dos entradas al cine Holiday en Villa Carlos Paz, fin de semana para pasarlo acá. Y el ganador es Facundo Ferreira. Termina en 014 su DNI. Facundo Ferreira, 014, dos entradas para cine Holiday Carlos Paz. Coqui, ¿sabes algo más que te voy a decir? ¿Qué más? Si llaman al 351-859-0858, tienen que prestar mucha atención, porque mañana en este programa... ¡La tiene en la mano! Javier. Vamos a sortear las entradas que le van a dar en este momento a usted. Las que las quiero tocar. Para que los ganadores vayan al baile de la barra este fin de semana. No te lo puedo believe. Pero. No te lo puedo believe. Así como habla él, vamos con la parte de deporte que tenías. Exactamente, hablamos para vos, que sos hincha pirata. El viernes a las 21:05 estará enfrentando el pirata cordobés a Deportivo Morón de visitante. ¿Y cuál es lo nuevo que tiene que saber el hincha de Belgrano? Que se venderán 2.500 entradas en la ciudad de Buenos Aires. Puede ir el público pirata a alentar a su equipo, que viene de ganar aquí en Córdoba por 1-0. Y las entradas van desde los 400 pesos. 400 pesos la entrada para ir a ver Belgrano de visitante ante Deportivo Morón. Pirata. Flavia, como siempre, ya sabemos, hincha furiosa del pirata. Y tiene la posibilidad de ir a alentar. No todos los partidos se da esta posibilidad, pero como Belgrano es un grande de la categoría, un grande del fútbol argentino, le dan las entradas para ir de visitante. Saludos, Flavia. Siguen llegando mensajitos y en este caso, Coqui, Ale Vargas te pide que le mandes un beso muy grande. Besos a Ale Vargas, mi amor. Hernán nos dice, los banco, me encantó. Nos siguen escribiendo a través de nuestra aplicación. Hola, gente linda. Antes que nada, gracias por su compañía. Cada tarde, hoy programón, los mejores éxitos a la barra en, en los 25 años. Desde ya presente, obvio. Pepa, me chequeteto, así nos escribe. Por favor, un lento, me muero de amor. Abrázame. A ver. Qué divino. Y no me digas nada, solo abrázame. Estoy imitando a la Pepa. Me basta tu mirada para comprender que tú te irás. Le mando un beso a la Pepa. Lo hemos discriminado. No, pero ha llamado, dejó un mensaje, así que no ha podido venir, pero dejó un mensaje. Te queremos, Pepita. Ah, bueno. Vamos con los mensajes. Seguimos con los mensajes. Hola, Coqui, la barra es grandísima. Siempre la seguí. Si habré bailado con la carta, me anoto para la pana. Bueno, ya salieron algunos premios. Karina, quiero participar por las entradas de la barra. Bueno, eso lo vamos a hacer recién mañana. Bailé todo sola en el comedor como loca, nos dicen para acá. Gonzalo Díaz también, mándale un saludo a mi hija Martina y a mi mujer Fátima, que esperan a la barra. Soy Gonzalo, nos siguen escribiendo, nos siguen llegando mensajes. Poneles un par de sillas a los muchachos de la barra. Escuchame, ¿cómo los vas a tener sentados? Escuchame una cosita, piso. Tengo las entradas en mi poder, en mi mano derecha. Sí. Los que quieren participar por las entradas, mañana nos a partir de ahora ya nos pueden escribir con la consigna. Yo les voy a hacer una pregunta tan obvia y tan estúpida que más vale que la contesten. ¿Cuántos años festeja la barra de aniversario? Bueno, pero dejamos para mañana. Ni bien arranca el programa, vamos con el primer premio y bueno, y así la gente mira, se vaya. No diga. Mira la cantidad de entradas. Todos los llamados que vamos a tener mañana para ir a ver la barra el fin de semana. Hace la barra. Y él pone Grupo Sombras. Te amo, Oliva. Escúchame, Oliva, nos podemos despedir. Esto está sin planificar. Nos podemos despedir con un tema de la barra. Ya la carta ya está. ¿Qué puede ser? Con un abrázame, que es como una cumbia que lo baila la doña. Que la gente lo tire. A mano, Oliva. Para que la gente nos tire, a ver. Claro, a ver, que el primer mensaje, yo tengo el celular en la mano. Si tú eres mi hombre, si yo soy tu hombre, ¿qué tiene? Vamos a hacer una cosa, yo propongo algo que debe estar bárbaro. Oliva. Porque lo propongo no, yo. No, porque Oliva va a sorprender hoy con el regalo que le va a tirar a la audiencia. Él dijo, hace un rato yo estaba en control, dijo. Yo le voy a tirar un tema a la audiencia que sé que le va a gustar de la barra. Así que sorprende a Oliva como ¿usted sorprende cree que lo que a usted le gusta, todo. A la gente le gusta? Es para el cierre, pero por eso, falta para el cierre. Pero él me dijo, voy a sorprender con el tema de la barra. ¿Usted cree que lo que a usted le gusta, a la gente le gusta, Oliva? No.
Coqui, está muy linda hoy. La verdad es que está muy linda. Vamos a ir descontracturando un poquito. Porque para que... Ay, esperen que volvió el árabe turco. Sí. Le quiere comprar, se la quiere llevar. Fui al baño, ¿qué ha pasado aquí? Acabo de comprar dos cantantes en la puerta. Los tengo en el baúl del auto. Ya se los quiere llevar. Los tiene en el baúl, los chicos los... Pero no, venían con mate y todo. ¿Usted tiene inodoro de oro allá en su país? No. Solamente nosotros hacemos de parado en la arena. Y tapamos con arena. Demasiado si hay un inodoro, digamos. Al estilo gato. Arena, no podemos malgastar. Corriendo por mi cuerpo. Eres muy linda, Coqui, eres muy linda. Quiero que seas mi mujer. Cántale. Pero tiene mucha plata. Mira todo este dinero, ¿te gusta? ¿Y nos casemos? No puedo yo aceptar la propuesta. Brian, nos veamos. Sí, somos inclusivos. Inclusivo porcentaje. Sí, para todos. Vamos, vengan. Ay, Dios mío. Chicos, qué lindo programa. Uy, escucha esa cortina. A ver. La del turco, ¿qué va a ser? Qué lo vamos a honrar con esta cortina, el turco. Happy. Muchas gracias por invitarme. Voy a comprar la radio y se las voy a dejar a ustedes. ¿Y no está la gallega para decirle al turco cómo se vuelve a Dubái? Y bueno, pero... ¿Cómo? Usted sabe volver. Sí, me dijeron en el 68, amarillo. Fíjese que no estén de paro. Sí. Acá en la esquina, en el sastre. Aumento el boleto ahora. Aumentó así que el boleto, sí. No pago aumento. Esto ha sido todo por hoy. Pero hay frases, audiencia. Hay frases lindas para ir despidiéndonos. A ver, mientras yo busco la frase, usted estuvo contenta. Yo estoy muy contenta. Ha tomado mucho mate. He tomado mucho mate. El Fernet hoy lo hemos dejado de lado un ratito. Me preocupa el tema de la compra de la radio. ¿Usted, caballero? Excelente, la pasamos ya el segundo vivo de cantantes aquí. Coqui, la semana pasada, hoy la barra, en dos semanas, en menos de dos semanas. Y ya está, ya está colgado el Music Live. Una sorpresa para el otro fin de semana que Romina Producción está manejando. No lo puedo decir al aire todavía, pero va a ser una bomba que va a explotar. Yo le digo, Romina Producciones. Si lo de la barra, hoy tengo que hablar, lo que está preparando Romina, ni les cuento y sorpresa para Coqui. Encontré una frase tan romántica. Dígamelo, tan romántica. Para el turco. ¿Cómo es, Coqui? No sabíamos bailar, pero nos gustaba la misma canción. Ya me los imagino. ¡Qué lindo! Gente, para mí es un placer este espacio, lo vuelvo a repetir. Estamos ya en la segunda semana, siento que estamos hace un mes. Gracias a todos los que están del otro lado, con la escoba, el cucharón, con el perro, con el gato, en familia, como dice el jingle Fernet con Coqui. Gracias a este panel que se ha ido formando mágicamente, se los agradezco. Gracias a la productora Leo Oliva, gracias a Pulso por darme este espacio. Ha sido un honor tener a mis amigos en el panel y sentirme conductora por un ratito. Es usted es una gran conductora, porque usted... a través de su canción conduce al público, lo lleva al más allá, a todo lo que el corazón muchas veces no se anima a hablar, y usted le saca esa vibrar, esas cosas que tiene el corazón que no se dice. Como tiene una carita, hay que ser auténtico. Coqui, míreme un poquito. ¿Cómo me gustan esos labios? ¡Ay, está enamorada! ¿Quieren que vamos cerrando? ¿Los dejamos solos? Gracias, gente. Chau. Hasta mañana. Me basta tu mirada para comprender.